16. Gloriarse en sus alabanzas. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Salmo 106:47. Lectura adicional recomendada, Hechos 2:40-47. Este salmo se escribió durante la triste y calamitosa diáspora del pueblo de Israel. Se hizo necesario humillar al pueblo por completo para impedir que siguiera murmurando contra las dispensaciones de Dios. En vista de que Dios había hecho extensible el perdón a sus padres, que no lo merecían, deseaba infundir la esperanza del perdón en sus hijos, siempre y cuando se esforzaran en buscar la reconciliación con su Señor. Esta era especialmente la situación porque Dios les estaba recordando su pacto con ellos. Por medio de la fe podían acercarse a Dios, aun cuando la ira de Él no hubiera remitido aún. Y, por encima de todo, Dios les había elegido para que fueran su pueblo escogido, para que pudiera invocarle y reintegrar en un solo cuerpo sus miembros amputados y sangrantes. Porque, tal como vaticina Moisés, aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Deuteronomio 34. Esta predicción acabaría por demostrar su veracidad cuando la multitud dispersa se reunió y creció en la unidad de la fe. Porque, aun cuando el pueblo de Israel jamás recuperó su reino y su sistema de gobierno terrenales, se le injertó junto con los gentiles en el cuerpo de Cristo, lo cual era una unión preferible. Allá donde estuvieran, los hijos de Dios se hallaban unidos entre sí y con los gentiles por medio del vínculo santo y espiritual de la fe. Juntos constituían una iglesia que se extendía por toda la tierra. Se reunieron para cumplir el propósito de su redención de la cautividad, esto es, que pudieran celebrar el nombre de Dios y dedicarse a alabarle continuamente. Meditación. El salmista pide la liberación para el pueblo de Israel de tal forma que puedan dar gracias y gloriarse en sus alabanzas. Esta es una gran lección que recordar cuando pidamos bendiciones al Señor. Nuestra motivación última debería ser su gloria, no simplemente nuestro consuelo. ¿Qué medios podemos utilizar para aprender esta lección transformadora de una manera más profunda y coherente? Marzo 16. El descontentamiento es bueno si causa que añores ir a casa, pero es malo si te hace dudar de aquel que prepara un lugar para ti en su casa. Responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío, dame alivio cuando esté angustiado, apiádate de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si se enojan, no pequen. En la quietud del descanso nocturno, examínese el corazón. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. Alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. En paz.
soledad me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4. Estas palabras fueron escritas por David en uno de los momentos más desgarradores de su vida. Se escondía en una cueva con un grupo de hombres fieles, ya que su hijo lo había derrocado del trono. En una monarquía, la única forma de asegurar el trono es acabando con la vida de la persona que ocupa el trono. Imagina cuáles serían tus pensamientos y tus emociones en una situación así. ¿Está contento David? Por supuesto que no. Pareciera ser que nada bueno puede salir de este momento en su vida. Aún así, en medio de su angustia y descontentamiento, encontró la paz. Hasta dice que su corazón rebosa de alegría. ¿Por qué? Porque en el fondo de su corazón, su gozo y su paz no se basa en la circunstancia, sino que se basa en el Dios que gobierna las circunstancias. Si la seguridad de David está en Dios y solo en Él, entonces tiene la misma seguridad en la cueva que en el palacio, porque el Señor es el único que lo hace habitar seguro. No hay ninguna duda en las palabras de David. ¿Qué escogerás hoy? ¿El descontentamiento de la duda y el temor o el contentamiento de la paz y el descanso? Solo la gracia puede librarnos del temor y dar descanso a nuestro corazón, aun cuando estamos en lo más profundo de la cueva. Para profundizar y ser alentado, Miqueas 7.